Bienvenido, Nicolás. Gracias, Kena, por la invitación. Gracias a todos los exponentes que han estado participando el día de hoy. Mi foco en esta presentación va a ser principalmente hacia los clientes, que es lo que nos dedicamos a hacer hoy día en empresas Lipigas. Un poco resumen la agenda, contarles qué hacemos hoy día como compañía, la compañía que represento, hablarles un poco de la cadena de valor del GNL. Hay muchos participantes, quizás hay gente que no está tan asociada o no tiene tanta experiencia a esta cadena de valor, la experiencia que hemos tenido nosotros a la fecha y algunas aplicaciones para aterrizar un poco, poner la pelota en el piso y después hablar un poco del futuro. Contarles, bueno, Lipigas es una compañía de más de 70 años de historia que inició el negocio en gas licuado al petróleo, como partieron muchas de las empresas en Latinoamérica, donde hoy día tenemos una presencia regional en Chile principalmente, en Colombia y en Perú, desarrollando distintos negocios asociados al gas natural comprimido, licuado y el negocio principal que es el GLP. Es una empresa familiar con foco siempre en la innovación y en el desarrollo de nuevas aplicaciones que permitan generar mucho más acceso y disponibilidad de los combustibles a las familias en las ciudades y en los países en los que estamos presentes. Hoy día, para los que no saben, la cadena del valor súper resumido del GNL es súper importante la infraestructura de recepción. Chile vivió por muchos años dependiente del gasoducto desde Argentina y desde el corte de gas que existió un tiempo atrás, nos enfrentamos a la necesidad de tener sí o sí un terminal que permitiera evitar esta dependencia. Y ahí nace el primer terminal, que es el que se instaló en la ciudad de Quintero y luego en la ciudad de Mejillones. Chile es largo y angosto, entonces aquí era muy relevante tener dos puntos de acceso a la recepción de GNL. Luego de eso fue el desarrollo, obviamente, de los gasoductos que han permitido disponibilizar gas natural, sobre todo en la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile, y con un anillo de gasoductos que permitió conectar industria y también hogares, entre otras cosas, que este gasoducto estaba conectado mediante el gasoducto Gazán de Argentina. Y el terminal luego se conecta a esta red de gasoductos que está desde la costa, la quinta región, y la zona central aquí en Santiago. Entonces nace una necesidad de cómo expandimos el gas natural licuado a distintas zonas del país, sabiendo que Chile es largo, y cómo podemos aprovechar esa infraestructura de los terminales. Y ahí nace el tema de la instalación de los patios de carga, que muy activamente, obviamente, los terminales fomentan para poder sacar este GNL mediante camiones y poder disponibilizarlo a industrias y otros clientes en distintas zonas. Entonces, el GNL es un gas natural que es criogénico, está a menos 160 grados Celsius y al licuarlo se puede reducir el volumen 600 veces. Entonces, permite un transporte eficiente, ya sea marítimo o terrestre, que nos permita disponibilizar este combustible. Lipigas hoy día es líder en Chile en la distribución y comercialización de GNL por camiones. Somos profesionales expertos en diseño de soluciones personalizadas y eso es algo que tenemos como compañía. No solamente llegar y ofrecer un producto, sino que es internalizar las necesidades que tienen todos nuestros clientes para poder diseñar de manera personalizada, tailor-made, un proyecto que permita generar eficiencia o cómo poder también apoyar la reducción de emisiones, sobre todo sustituyendo combustibles más sucios como diésel, petróleo en general, leña, carbón, etcétera. Partimos con el GNL el 2014, con un contrato de suministro para poder cerrar los primeros clientes industriales y hoy día a la fecha tenemos instalado en Chile 23 plantas satélites de regasificación, de las cuales 17 son industriales, 3 generadoras eléctricas, 2 plantas para ciudades, que después les voy a hablar un poco más de eso, y una estación de servicio de GNL para camiones que inauguramos hace muy poco. Y cerramos nuevos proyectos, que también les voy a contar de ellos. Uno es Solvay en la ciudad de Coronel, que estamos disponibilizando el GNL como materia prima para poder hacer hidrógeno y también clientes mineros en la zona norte, donde vamos a tener ahora Lipigas acceso en la zona norte completa para la minería y el norte grande con GNL para estas industrias. Estamos en distintos rubros, ¿ya? Y aquí quise poner para mostrar que Chile es largo, donde tenemos distintas instalaciones y hoy día estamos cubriendo desde Arica hasta Puerto Montt, ¿ya? Los rubros, alimento, construcción, vidrio, cerámica, cemento, generación eléctrica, lácteos, minería, entre otros. El GNL está disponible para múltiples industrias y distintas aplicaciones y en todas ellas la idea es siempre poder desarrollar proyectos específicos y especiales que permitan satisfacer la necesidad del cliente. En términos de las nuevas aplicaciones, hace muy poco, en septiembre del año pasado, la cervecería Beinbeb
Nosotros como compañía y Transportes San Gabriel apostamos por el transporte sustentable presentando la primera flota de camiones 100% gas natural licuado de Chile, donde aquí estamos siempre en constante búsqueda de cambio e innovación, promoviendo el desarrollo sustentable en la región. Ahí estuvo presente el ministro también y nos estuvo acompañando en este proceso de inauguración de la primera flota. ¿Por qué apuntar al transporte? Las ventajas del GNL en el transporte son principalmente medioambientales, ya eliminación total de las emisiones de azufre, 24% menos de las toneladas de CO2 que hoy día generan tanto impacto en el medio ambiente. Y la calidad del aire mejora completamente, eliminando el 96% de las emisiones de partículas sólidas y la reducción de las emisiones de óxido nitroso. Además, hay ventajas económicas. Hoy día, obviamente, el mercado está un poco alterado, pero normalmente, y en los últimos años ha habido un track de ventajas económicas entre un 20 y un 35% más económico que el petróleo diésel, y además sin impuestos. Por lo tanto, eso permite y da una ventaja de desarrollo y utilización de este combustible. Y tiene ventajas acústicas, o sea, emite un 50% menos de ruido, habilitando, por ejemplo, que el transporte que hoy día se hace en horarios nocturnos también se puede hacer de día para disminuir la contaminación acústica o viceversa, gracias a este aporte. ¿Qué utilizar? Hoy día hemos hablado mucho del GNL, también está el GNC. Existen dos tipos de camiones. El camión siempre es a gas natural, pero el almacenamiento es distinto, puede ser GNL o GNC. Normalmente la regla es que si va a recorrer sobre 500 kilómetros día, lo mejor es que sea gas natural licuado, y si es menor de 500 kilómetros día, que sea GNC. Básicamente tiene que ver con la autonomía de almacenamiento, donde el GNL otorga mucho más autonomía, que dependiendo del modelo del camión puede ser entre 900 a 1000 en los Scania, y en los Iveco pueden ser desde 1.300 a 1.600 kilómetros de autonomía. Y gas natural comprimido, obviamente, menos autonomía, pensado en las rutas o en los transportes locales. Esto es solamente gráfico para mostrarle cómo se ven algunos surtidores de GNL o GNC, que pueden estar los dos instalados en una misma ubicación. Y hoy día la planta satélite de regasificación, que es básicamente un tanque con sistema de bombeo, compresión y surtidor, permite disponibilizar los dos gases, comprimido o licuado, a partir de una planta satélite de regasificación de GNL disponibilizando este combustible. Entonces, Lipigas apuesta y se instala la primera estación de servicio GNL en la región, ubicado en la ciudad de Linares, lo que nos va a permitir disponibilizar este GNL para el transporte en toda la zona sur. Inauguramos esto con el foco principal de poder ayudar al proceso de descarbonización, o sea, disminuir esas 24% de emisiones. Ya aquí algunas fotografías de los 35 camiones y también del proceso de carga que tuvimos en el proceso de inauguración. Esta primera flota es para abastecer 35 camiones Iveco a GNL y son camiones, como les contaba, de autonomía entre 1.300 a 1.600, y con este proyecto estamos reduciendo 800 toneladas años de CO2 y vamos a disminuir en un 90% las emisiones de material particulado. También existen otros usos del gas natural licuado, como por ejemplo hoy día en materia prima. Ya cerramos con la empresa Solvay, como les contaba, el uso de gas natural licuado para una planta de peróxido de hidrógeno en Coronel, en la zona sur. Hoy día normalmente este proyecto está en Brasil, donde están conectados el gasoducto y se genera el hidrógeno para la fabricación de peróxido. Y lo que estamos haciendo hoy día es evitar traerlo desde Brasil y producirlo localmente, donde se va a disponibilizar este peróxido para la minería y para las industrias salmoneras también. Este es un proceso donde el gas natural se ocupa como materia prima y también como combustible, es un proceso de reacción, ¿ya? Donde mediante el uso de vapor se permite descomponer la molécula del metano y poder generar hidrógeno, que se llama reformado por vapor, ¿ya? Y para esto vamos a necesitar una planta especial, es una planta satélite de alta presión, con mucha tecnología, donde no va a haber presencia de odorizante y hemos tenido que aprender y manejar distintas tecnologías, donde nos hemos apoyado con un partner estratégico hoy día, que es HAM en España, que ha sido nuestro gran partner en el desarrollo del transporte y también en este proyecto, para diseñar plantas a la medida y con soluciones especiales que permitan satisfacer estas nuevas necesidades para nuestros clientes. Uno de los proyectos relevantes también que hicimos fue en las ciudades. Hemos disponibilizado el gas natural, como les mostraba, Chile es muy largo, y hoy día, esto que se ve al lado izquierdo en el mapa amarillo, vendría siendo el anillo de gas natural que existe en la zona de Santiago, y logramos disponibilizar gas natural para Osorno y Puerto Montt, que se encuentran a más de 800 kilómetros del gasoducto, 900 kilómetros respectivamente, con una planta satélite de regasificación, y hemos generado un gasoducto de más de 10 kilómetros, permitiendo que industrias y clientes residenciales
o hogares se conecten al gas natural y puedan desplazar, como por ejemplo el uso de leña, que hoy día es tan fuerte en la zona sur, ayudando al proceso también de descarbonización. Y en futuro, nosotros como compañía, el foco está en entregar soluciones que sean accesibles. Eso es súper relevante para el combustible, de bajas emisiones, y esto como alternativa a los combustibles fósiles, como una transición a un futuro carbono neutral, donde lo que tenemos que mirar muy de cerca, y lo estamos promoviendo en Chile, se está promoviendo mucho el uso del hidrógeno por las ventajas que tenemos como país. Por lo tanto, está la posibilidad de hacer blending de gas natural con hidrógeno. De hecho, se va a publicar una exigencia normativa donde vamos a estar obligados a inyectar hidrógeno a futuro, y también el uso de gases renovables, que se ha hablado mucho del bioGNL, y así también está el bioGLP, entre otros, que nos van a permitir a caminar al proceso de descarbonizar nuestros propios productos para convertirnos en la empresa del futuro que hoy día necesita nuestra sociedad. Eso, Kena. Muchas gracias a todos por la invitación, y aquí estoy disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Nicolás. Las gracias te las damos nosotros por esta excelente presentación. Estamos cortos de tiempo. Me gustaría invitar a mi amigo Nicolás.